waking state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted, no, I'm having a reaction, oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted, no, you're having a reaction, oh, I can feel that you, I can feel you're burning up. 'Cause tonight we lose it all, we let go, it's something in the way you move that makes me do things I've never done. Yeah, tonight we lose it all, I'm broken, and even if the sky would fall, flames are getting closer. Sky and adding to our chemistry. Heart beats up line, right in time. You've become a remedy. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh. Bueno, compañeros, aquí estamos otra jornada más y vamos a empezar a empatillar. A empatillar la jefa con el voz del 22. Vamos a probar con el 22 del boss y con el Phantom del 26. Vamos a probar a ver hoy con esos dos tipos de material. Pues bueno, como siempre hago, la gameta de 2 metros, un poquito más. Anzuelo de 8, ¿vale? Que la jefa nos lo ha enseñado. Ah, vale. La serie 553, ¿vale? Vamos bien estos anzuelos. Bueno, sí. Ponemos las dos puntas juntas. Yo en la forma mía de patillar. Y ahí está Espinete, que nunca se la escapa ningún pescado. El anzuelo que patilla la jefa, no falla. Cierto, familia. Yo le doy 5 a 6 vueltas, depende, cada uno ya a gusto del consumidor. Cogemos, tiramos de una de las puntas, tiramos de la otra. Y ahora la jefa aprieta siempre nudo con la boca. Y el sobrante, tiramos y apretamos con la boca. Esa es la forma de. El truco mágico de la jefa. Él nunca falla. Le cortamos el sobrante, lo echamos en la mesa, que hay que tener las playas limpias. Y ya está aquí, patillado. Y ahora se voy para adentro. Chicos, suerte. Tope. Bueno, familia, tenía muchas ganas de coger el Rey 18 y pescar con pelo fino, ¿vale? Y bueno, vamos a pescar aquí hoy con el 018, perdón, con el 016 del Rey 18, los puentes de siempre. Vamos un poquito rápido que quiero lanzar las cañas, que estamos en repunte. Plomo 130, ¿vale? Y aquí lo mismo. Lo único que esta lleva un plomo de amarillo, 130, ¿vale? Aquí la jefa ha sacado hoy una balisti. Aquí pesca, va a pescar con las colas de rata, de las nuevas que hemos desarrollado, de 0,20, plomito rosa, 130. Vamos un poquito rápido que quiero lanzar. Y aquí ha sacado la nueva Tubertini Yamizu. Está guapa, ¿eh? ¿La has tenido hoy, jefa? A ver si tiene la jefa suerte. Ojalá. Y aquí pues lo mismo, 0,20 en puente, y aquí ha puesto un 130 como el mío, ¿vale? Y vamos al lío. Vamos al lío, a tope.
Bueno, familia, vamos a enseñar el cebito que llevamos hoy, pero bueno, ya os digo que llevamos solo americana y obarrero. ¿Vale? La americanica, lo que pasa es que la americana la meto aquí, porque la meto individual, ¿sabes? Para que no se muerda. Y ahora ya la casa la he echado toda en cajas de... Pero mirad que americana, ¿vale? Bomba. Americana bomba, ¿vale? Ya sabéis, pesca mar de Alborán, Almería. Aquí vienen más. Estas son más chicas. Y aquí. Aquí son las mismas que las otras. Lo que ya te digo, que las meto ahí, para las pongo individuales, porque llevo ya 2 semanas con ellas. Bueno, hemos ido a pescar. Esta sí la tengo así, porque esta me la traje charraca el otro día. Pero estas llevan ya conmigo 2 semanas y pico, ¿no, mami? Sí, sí, llevo casi 3 semanas. Casi 3 semanas. ¿Vale? Americanica, americana, americana. Ya sabéis, venimos ya buscando la dorada. Ya que llevamos un yubarro gigante, ¿vale? Yubarro gigante. Vamos, que lo voy a sacar para que lo veáis. La mascota ya. Este es de los grandes. Vamos a ver. Que no quiero... los 13. Ya, lo quiero coger de la cabeza para que lo veáis. Se resbala. Claro, que está liado ahora. Este es el liado. Espérate. ¿Ya? Ahora. Bueno, familia, mira. Mira yo barro. Mira yo barro. Yeah. Lo que va siendo gigante como yo. Venga, vámonoslo ahí. Mira, madre mía, qué maravilla. Y luego tiene un color oscuro, ¿vale? Como a mí me gusta. Los naranjas no me gusta. Este colorcillo es bueno, ¿lo veis? Mirad cómo suelta ya el yodo, ¿lo veis? Sí. Que esto es bomba. Bomba de las bombas, para la dorica, para los caramelo, sargos. Un caramelo. Este cebo, mira, os voy a decir una cosa. Este cebo me gusta para esta época, ¿vale? Luego en verano no me gusta. Ya hay algunas playas que medio. Si está el agua movida, lo utilizo, ¿vale? Porque muchos me preguntáis. Y es que veo pinetas que utiliza yo barro en diferentes. En diferentes. Épocas. La palabra. Exacto. En diferentes épocas, ¿vale? Y sí que es verdad. Ahora en esta época me gusta, luego en verano no me gusta, a no ser que el agua esté movida, ¿eh? No lo uso. Solo cuando está el agua movida y en esta época funciona muy bien para el sargo y para la dorada. Mira, vamos a tope, familia. A tope. Bueno, familia, la jefa ha tenido una mini picada a la americana cerca. Pero yo creo que no ha clavado, ¿no, mami? Está, mira. No, no. ¿Está? ¿Tiene algo? Chiquitillo. Dale la andada, porque la hemos visto los dos. ¿Eh? La palita y mami. ¿Qué vi? ¿Eh? ¿Largo? ¿Largo, no? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué va? Tú quieres sacar siempre el primer pez, no puede ser. ¿Ves cómo no? Pues lo han comido. Y ya estoy viendo yo el anzuelo limpio. ¡Uf! ¿Cómo tenemos rayas? Mira cómo se lo han comido, tío. Hay morrayas, tío. A ver, enseña el anzuelo. Bueno, no se han comido del todo. ¿Eh? A ver. Sí, pero que sí. Este llevaba una americana grande, ¿no? Sí, no me mira cómo te la has dejado. Te la has sacado fuera. Vamos a meter un yubarrico a esta, que llevamos las 4 con americana, familia. Quedamos risqueados por aquí por el medio. Sí, un sarguillo, una herrerilla. Bueno. ¡Harta el alma, chicos! Sí, pero siempre la jefa es la primera, la pica. Bueno. Mira, vamos a meter un trozo de yubar. Hombre, chicos. Hombre, jefa, buenos días. Buenos días. ¿Qué? Nada, que hemos venido a echar un dominguico. Ya teníamos ganas. Vaya. De relaje. ¿Cómo se llama? Orejo. Oreja, ¿no? Oreja. Oreja. Oreja de crema. ¡Ay! Oreja de crema. Con los zumicos. Los zumicos. Sí. Yo de frita. Y ya de naranja, que le gusta. ¿Sí o qué? Ya que estamos. Vaya. Están los días justicos. Luego se va a estar un poquito de viento, pero bueno. Perfecto, perfecto. Perfecto, no puede ser. No puede ser. Perfecto va a ser el almuerzo. Un secreto. Es un secreto. Es el secreto. Pues ya está, vamos. Si queréis saberlo, chicos, el menú de hoy, ver el vídeo entero.
Aquí están los regicos que nos vamos a meter ahora. Ahí tenemos mi 2R18, que tenía muchísimas ganas de estar lanzando a surcasting, porque bueno, cuando voy a la temporada, sabes que no se lanza, y tenía ganas de pescar con pelo fino, lanzar, ¡guau! Y coger mi R18. ¿Y qué, jefa? Ha metido un lance. Sí, ha metido un taponazo que no ves. Y ahí tenemos. Ahí tiene la jefa la Kiami, perdonad por el sol, con americana, y esta le metió un trozo de barro a la Exilo. No, perdón, a la balística. Y nada. Y vamos a desayunar un poquito, ¿no? Vamos a desayunar. A ver si mientras quiere comer pescado. Sí, de momento he sacado una caña que le habían tocado un poquito, pero bueno, parece que no hay mucha morralla y. Lirones no hay. Y parece que lirones tampoco hay. Así que bueno. Buena mañana de momento. Buena mañana. Al tope. Bueno, buenos días, familia. Buenos días, familia. Aquí hemos venido a echar un ratico a la dorada. Ya teníamos ganas de estar los dos juntos un ratico otra vez. Sí, ya visteis la jornada que salimos. La jornada que salimos, pero bueno, ya visteis que solo hemos ido una vez. Pues que estoy sofocado, que he venido con la caña. La caña, que fuimos una vez a la caída, que visteis que apenas se pudo pescar por la larga. Pude pescar un poquito por la mañana, que tuve una piedra, que tuve una pica con un salguillo, una pica ahí en las piedras, que me rompió, y nada. Aquí estamos, chicos. Mira qué solecico hace, uy, dale, hoy día. Vamos, que echas la tumbola para atrás y yo creo que te quedas hasta dormir, relajado. Y bueno, lo que pasa, que el año pasado, por estas fechas, el agua estaba a 17 grados, ya sabes que yo me gusta mirar, hoy estaba ayer estaba 15 cuando lo miré, el día de ayer, y digo, vamos a ver mañana, que va, hoy está 13, Además, que no quiere tampoco decir mucho, pero bueno, el año pasado para esta fecha ya estaba 17 grados. Habíamos cogido ya algunas doradas, incluso el año pasado y el anterior. También es verdad que habíamos ido más días, que es normal que si va un hacía día... Hacía mejor tiempo también. Hacía mejor tiempo. La verdad que hoy el agua está bien, está hinchona. Lo que pasa es que ponía un poquito de suyo, un poquito de levante, y lo que me está haciendo es poniente, macho, ahora mismo. Y digo, odio el poniente, la verdad. A ver si entra después. Lo que pasa es que me gusta mucho porque la mar está hinchona, aunque tenga una brisilla de poniente, pero la mar no está de poniente, que es lo importante. Que está de sur, está hinchona y la verdad que está bien, está bien. De momento solo tuvimos una picadilla con la jefa. Morraya, fuerza. Pero bueno, vamos a ver este año. He visto ya. Un amigo mío cogió una dorada ayer. Con cerca de un kilillo por ahí. Porque quiere decir que ya se está viendo alguna. El otro día otro amigo cogió otra. ¿Vale? No son muy grandes, no llegan al kilo, pero bueno. Ya están dando las perfectas para los no. Ya se están viendo las rubias. Y nada, a ver si no respeta el viento, porque es verdad que pone una racha y ya está entrando. Pero bueno, si hace un poquito de viento, ponemos la sombrilla aquí y viene del sur de levante, pero el problema es que me está haciendo poniente. Bueno, hoy quería darle las gracias y felicitar a todos los papis. Ah, hostia, no me acordaba. Y a todos los José. Es verdad. Felicidades a todos, que seguro que cuando ven este vídeo hay muchos. Ahí está. No sé cuándo subiremos el vídeo, porque tengo varios vídeos atrasados, te lo veréis. Pero bueno. Sabéis que este hoy es el Día del Padre, ¿vale? Así que... Hoy que es el Día del Padre, que habéis todos felicitados, aunque lo veáis después. Muchas felicidades y a todos los José. A todos los José, a mi abuelo, en paz descanse, que a se llama mi padre José, que está también en el cielo. A su padre también, que está en el cielo. Y bueno, a todos los José. A todos los José que conocemos los cuantos. Y a todas las Pepas, ¿no? A las Pepas y a todos los Pepes. Y a ver si se acabó hoy una Pepa. Una Pepona. La dedicamos a todos vosotros. Hoy, ojalá. A todos y si los no, pues ya está, es lo que nos quedamos, con los ratos juntos, que yo sé que a vosotros os gustan. La jefa dice que tiene un regalo para mí preparar al mediodía, vamos a ver qué será. Un menú especial. Ah, pero que haz de comida. Yo pensaba que me iba a traer un regalo o algo. Hoy es un menú especial para Pinete, pero yo creo que no lo sabe ni él. Bueno, tenemos un compañero aquí al lado, que no ha reconocido, verá el vídeo, que está ahí con su mujer y su niño, le mandamos un saludo, no sé cómo se llama. Pero bueno, la verdad que no hay nadie. Y se ha puesto aquí al lado, estamos aquí al lado, ¿vale? Está cerca, está ahí con su niña, su mujer, están todos pescando, la familia entera. La familia entera. Seguro que verá el vídeo porque lo va a ver, así que le mandamos un saludo a esa familia. Un saludo. No sé cómo se llama. Y nada, mira, solecito, guay. Mira, ya estoy manga corta, familia. Esto es lo que le gusta a la jefa. Hombre, la jefa ya sabes que le gusta a la fío. Pero ya de vez en cuando un disco de estos de relax, ella mismo, los quemadillos no vienen más. Ahora todavía eso es bueno, todavía no te quema mucho. Pero aquí ya no quema. Yo este año, pues bueno, pues ya sabéis que como estoy este año más todavía a tope que el año pasado. El año pasado empezó ya con las competiciones, pero este año ya va con campeonatos más. Ahora mismo tengo el provincia por de Almería. Y luego, no, tiene el andaluz. El siguiente, perdón, es el andaluz.
el campeón de Andalucía y luego el provincial. Y ya se clasifica el andaluz individual y bueno. Así da igual. Que la jefa... Aunque esté en el club, a ella le gusta eso y a mí me quita un poco de tiempo de mi pesca, pues es normal. Pero hay que apoyar a la jefa a tope, ¿eh? Pero que veréis espinete, luchando contra la ola y sin luchar. Y lo que pasa es que, claro, la jefa, como tiene la otra pesca, pues no puede dedicarle por el trabajo tampoco todo lo que quisiera a la pesca esta de la dorada. Claro, nos escaparemos algún fin de semana también, pero creo que pasa. Si espinete se escapa de día, pues intentaré yo ir de mediodía a la tarde, porque luego en el verano trabajo mediodía. Y aunque sea un par de horitas, me escaparé a hacerle compañía. Yo, como soy el jefe, me puedo escapar más. El trabajo manda. Yo me escaparé entre semanas alguna, pero bueno, me paréis solo, a lo mejor te vean cuando con algún colega. Aunque ya os digo, a mí muchas veces me gusta también ir solo, relajarme. No siempre, porque a mí siempre me gusta ir con la jefa. Claro. Sobre todo por los menús, porque no hay bocadillos. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Que me decís mucho que me gusta comer. A mí me encanta comer. Pero cuando voy solo me toca bocadillo. No es que me toca bocadillo, es que yo paso a llevarme... El butano, esto, la sartén, para yo, bocadillo y... Dices, eso es mucho, pero para mí solo. Eso. Para no ir arrastrando. Que bueno, que luego lo he hecho en el carro, pero que no, que yo prefiero mi bocadillico. A él le encanta comer, al menos cuando me da jefa. Yo sí. Y nada, chicos. No pensáis que yo no sé hacer de comer, que yo sé, ¿eh? O sea, voy a hacer los macarrones a la boloñesa. No, es un que yo soy un cocinita. cuando quiere. Y bueno, nada, familia, aquí estamos echando un ratico. Seguimos a tope. ¿A tope? ¿Y Nete qué haces? Bueno, compañero, vamos a meter una americanilla, no muy grande, para la jefa. Está la cosa tranquila hoy. Sí, compañero, la verdad que... Es raro en esta playa, pero... Es raro en esta playa que no se está comiendo el cebo. ¿Sabes? Pero bueno, es buena señal que puede pasar que un pescado está pescando, pero... También el tiempo, como siempre, no pone lo que hace. Iba haciendo toda la mañana poniente, a mí el poniente aquí no me gusta, ¿vale? Bueno, a ver si entra un poquito de azul, que es lo que pone ahora. Y bueno, y ahora al mediodía tendremos el marea llena. A ver si ahora de una a tres podemos coger algún pescadillo. Vamos a ver. Aquí estamos, al pie del cañón. Vamos a poner una americanilla que es para la jefa, que la va a mandar en la... En la caña nueva, a ver si soy capaz de estrenarla hoy. ¿En la... cómo es? En la Kiami. En la Kiami, madre mía, tantos nombres con tantas caras. Kiami Sur. Kiami Sur. Hay muchos compañeros que me han dicho, cuando le hago el vídeo, ya sabes que a mí me gusta hacer los vídeos cuando ya probamos las cañas un tiempecillo. No me gusta hacer un vídeo, no puedo opinar de una caña si no la he probado. Y hoy la estamos probando, ahora la voy a probar yo, ¿vale? Pues dentro un ratillo, porque yo todavía, hoy has pegado tres lances y la ha pegado ella. Yo todavía ni la he probado. No sé ni cómo va ni cómo es. ¿Vale, familia? Bueno, esta la va a lanzar ella, ¿verdad? Esa la va a lanzar yo. Y ya el próximo tú. A tope. Al mediodía la dejan el buquete. A tope, familia. Bueno, aquí la tenemos, que la va a sacar la jefa ahora. Ya sabemos, aquí estamos con 0,20, con los cónicos, sin nudos, de colores. Dice la jefa que le gusta mucho. Sí. ¿Está un poco suave? No. Mira, ¿qué? No hay un pescado. No hay un pez. Raya. No hay un pez, no saca ni una redita ni nada, ¿eh? Bueno, echamos la mañana, Agustico. Sí. ¿Eh? ¿Cómo, jefa, cómo tiene que sonar? A ver cómo tiene que sonar. Dios. Así, madre mía, pero bueno, estaba gustito, la verdad, echando un segundo. ¿Hostia, está cogida? Mira, por hablar. Vaya. ¿Lo has visto? Por hablar. Si venía. No, aguántala. ¿Venía? No. Aguántala tu llave. ¿Está metiendo lirones? Ya va, anda que no. Me encanta él. ¿Puedo entrar un poquito más? ¿No suelta? No. No hagas eso. Tienes que aguantarla. Aguántala. Tírala un poquito más. Ahí. No se verá con eso la punta, pero no, a ver. Tírala un poquito más. Tírala un poquito más. ¿Puede partir putero? No, hombre, como partir putero, parte antes del hilo, mami. ¿No sabe? Aguántala. No hagas eso. Aguántala ahí. Hasta que suelte. Es un lirón seguro, vamos. No. Ha soltado, ¿no? Ya la va a ver ahora, ya verás. Pues bueno, ya la he estrenado. Okay. Con un hilo. Nada más como en el cebo. Yo te digo si era... No, pero sí, pero estábamos cogidos. Seguramente será. Oh, bien cogido, vaya.
¿Viene destrozado? A ver. Ya te digo si el lirón. Sí, ya, estoy viendo. A ver, te voy a traerlo para acá. Ya, a ver, no sé la gameta, no hay ni mar de fondo. Estamos pescando perfectamente con el 22. Míralo, ¿ves cómo está destrozado? Míralo. Para que lo vea la gente, ¿ves? Es un lirón. ¿Has visto cómo te la americana destrozada? Mira, cambia la que hemos puesto ahora. No. Quítala directamente del plomo. Y está aquí el otro anzuelo. No, mírala ahí. Bueno, aquí tenemos la cañita. Rubertini. Kiami Sur. Acción 225. Ahí podéis ver. Híbrida. Solid Tip. 425. Ya sabéis que más adelante haremos un vídeo detalladamente. A ver si le saco yo alguna doradica también. A probarla. La verdad que muy bien, muy finita. Muy bonita, amarilla y negra, como la marca. Ella Fuji. El rollete. Y aquí tenemos nuestra chica Tubertini. Va a ponerle una gameta nueva. ¿Cuántas vueltas le das? Que se mató a mí. Vale, está bien. 4 o 5. Mira bien. Se me enseña a hacer los pinetes, porque yo no sé hacer. ¿El qué? Se me enseña a hacer pinetes. Hombre, pinetes te enseña a hacer muchas cosas. Pues no. El maestro de la jefa tu destino. Ahí está. Mira. La americana, como la hemos puesto. Una más chiquitilla. La he puesto una más chiquitilla. La otra más gorda. A ver, bueno, si chiquitilla puede, que es buena, con un tamaño ya bien. Bueno, más chiquitilla comparada con la otra. Venga, pégate un lance que te vean aquí los suscriptores. Bueno. La jefa ya fría, ¿no? Que es que ya no tiene ni de pescar. Este lance, ¿para qué se lo va a dedicar? Venga. A todos los pepes. Venga. A todos los padres, ¿no? A todos los padres. Te lleva la otra gameta en el pie, mami. Te lleva la otra gameta en el pie. Bueno, la jefa, este lance lo va a dedicar a todos vosotros, ya que nos podemos dedicar a un pescado. Mami, la cámara la tira, la cámara la va a tirar. Métela ahí. Métele. ¿Qué sensación está tu caña? Me gusta. ¿Te gusta, no? Me gustan todas. Te gustan todas, ¿no? A mí me gustan todas, yo no soy delicado. Bueno, todas no. El R18 no me hago yo esa caña, no sé por qué. He lanzado un par de veces con ella. Está muy dura para ti. Ah, cuando me entra la nueva. A ver. Ahí en el boquete la hemos dejado, chicos. Venga, a tope, ¿no? A ver si tenemos suerte. Ya la próxima al mediodía. A tope. Una mini pica con la caña, con la guiamos, la jefa. Vamos a ver. Vamos a ver, jefa. ¿Eh? No lo sé, mira, ¿eh? Mira, tira para atrás. Sí, ¿no? Hay algo, ¿no? ¡Ole!
Venga, vamos a traerlo. ¿Eh? Yo he visto un toquecillo desde allí, ¿eh? ¿Viene o no? ¿Qué va? ¿Sí o no? Claro. Yo creo que he visto un movimiento ahí. Sí pasa, ¿no? Una herrera también pasa, ¿eh? ¿Bien o no? ¿Eh? Venga, va a traer tu caña nueva. Venga, sí. Una herrería, seguro. ¿Está tirando ahí? Una herrera. Seguro. Venga, venga, ahí la jefa, que ha estrenado la caña. Venga ya. ¡Hostia, es que una dorada! Es un berrugato. Es un berrugato bueno, ¿eh? Es un berrugato bueno. Yo que voy a estrenar la caña. ¡Estrena la jefa la caña! Es un berrugato bueno. Todo manda que no está en buen al horno. Vaya. Y aquí no están prohibidos, así que no lo podemos llevar. ¡Anda! ¡Toma ahí la jefa! ¡Toma ahí la jefa! ¡Dios, qué berrugato más guapo! ¿A qué se lo va a dedicar? A mi marido y a todos los José y a todos los padres, en especial a mi suegro y a mi padre. ¡Ole! ¡Enhorabuena, jefa! ¡Mira, con tu caña nueva! ¡Estrenada ahora aquí a mí! ¡No, qué contenta! ¡Anda! ¿Eh? Pero la americana te la he puesto yo. Ya, pero la jefa... A ver, qué guapo, es guapo, ¿eh? Hombre, ruga tú, ya va. Guapo, bueno. Guapo. Bueno, enhorabuena, jefa. ¡Mañana, balón, no! Bueno, familia, estamos ya en la hora de... De la comida. Vaya, ¿qué te ha hecho hoy, jefa? Secreto ibérico. ¿Secreto ibérico? Vaya, sí. Con nosotros decías antes que era un secreto. Esta es la Ica. Esta es la Ica, ¿verdad? Vaya. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Esta es la Ica, esto es lo mejor de la pesca. Esto es lo mejor beca... del día de la pesca. Anda, secretito. Voy a sacarlo. A ella le gustan las pasadillas. Voy a sacarlo que ya al final no va a tomar. Anda, jefa. Anda, cómo te va a poner, ¿eh? Bueno, familia, ahora viene lo mío. ¡Al lío! Bueno, compañeras, pues mira, aquí tenéis el regalo de la jefa, que me había cargado, ¿vale? A mí no me gusta, pero vale, eso es un manjar. Esto, pues... Lo tenía escondido en el frigorífico para que no lo viera ya. Mirad qué maravilla, mirad qué filtraciones tiene eso. ¿Visto? Anda. ¿Eh? Esto es rubia gallega, ¿eh? Yo soy más de morena, pero bueno, esta es la rubia, me gusta. Aquí lo veis. La rubia de cuatro patas le gusta. Mirad qué filtraciones. Anda. ¿Eh? Sobre unos 800 gramos y de maduración, más o menos no me acuerdo lo que tiene. Pero bueno, yo de carne entiendo también un poco, ¿eh? ¿A tirar la jefa? Así que mira, si alguno del norte lo ve, habrá que... calidad. Y ahora... a ponerla. Mira, mira, mira. Cómo me ha dicho. Anda, Manuel. Madre mía. Cómo chisporretea eso. Ese es el regalo sorpresa de Pinete. Bueno, familia, que veáis que me gusta venir con la jefa. Este es el cebo que llevamos hoy. ¿Lo veis o no? Cebo estrella. Cebo estrella. Cebo para... Señores, os digo que a mí no me gusta la vaca rubia ni morena. A mí no me gusta ninguna. Pero esto huele... ¡Madre mía, que alimenta! ¡A tope, a tope! Ah, que sepáis que acabo de sacar un besugo pequeño. Tampoco hago bolo, ¿eh? A tope, ¿no, Pinedé? Ya va. Seguimos, chicos. Bueno, compañeros, para que luego digáis que Pinedé no cocina. Este es el mejor momento del día, familia. Sin lugar a dudas. Mira cómo está eso ya. Eso ya está. Un poco caramelo para que le guste. Esa comida no se la toco. Es el mejor momento del día, así que mira, el mejor regalo. Mira, acaba de salir eso. El mejor regalo que me ha podido hacer la jefa, ¿vale? Sabe que me encanta comer. Yo digo que es el regalo para el día del padre. Lo que más le gusta comer. Es lo mejor. Ella que se coma el pescado, yo me como el chuletón. No, y me ha traído el secretico ibérico. Vaya, vaya, ¿cómo está esto, jefa? Que le queda nada. ¡Épale! No queda nada.
Bueno, familia, ahora tenemos resultados, ¿eh? A tope. Siempre Chubertini. Pues bueno, familia, aquí acaba el resultado del chuletón. Siempre con Sam Malton, la mejor sas que hay. Y mirad cómo ha quedado esto. Mamma mía. Mirad qué color tiene esto. Bomba. La jefa se ha pegado hoy una botellica de hilera, fresquito. El padre que celebrarlo. Una botellica de vino que lo vamos a beber. La ensaladica y la jefa. Ya le echa la sal. Le está echando sal. Vaya, jefa. A celebrarlo por todo lo harto. Hoy sí, jefa. Y encima te estrella la caña, a lo mejor. Vaya. Bueno, voy a meterle mano a esto que mirad qué pasada. A tope, familia. A tope. Familia, este resultado final. Mira, este cuchillo me lo regaló Mar de Pesca Alborán, que es para el pescado. Esto corta que flipa, ¿eh? Yo lo utilizo para la carne. Yo lo utilizo para la carne porque flipas cómo va eso. Miguel, muchas gracias por esto. O bueno, este resultado que ha quedado tú, pues ya ves. Otra cosa que quería decir que la jefa ha dicho, ¿verdad? Mira. A ver si es verdad. Hoy estamos. Hoy... En el restaurante de primera línea de playa, pero a orilla de la playa. Es verdad que hoy estamos. Mira, chicos. Que estamos, mira, ¿ves? Estamos en primera línea de playa, ¿eh? No digáis que no, ¿eh? ¿A vaya o no? Aquí, primera línea. El mejor restaurante. Además, estos son los mejores placeres de la vida. Con poco dinero y cuando más gusto se está. Vaya, anda que no. A tope, chicos. Jefa, ¿qué pega ahora después de comer? Una sistorra. Anda, que aquí ahora echamos la silla. Madre para atrás. Mía. ¿Qué dices? A tu buena hora es primera línea de playa. Ahora echamos así la maca esta para atrás y no veas, ¿no? Una gana, la he echado a dormir. Pues bueno, compañeros, contamos la situación. Yo saco un besuguillo pequeño para que sepáis que no he hecho un bolo, ¿eh? Porque mientras la jefa estaba con los... Soy testigo. He sacado un besuguete así, aunque bueno, la jefa ha venido hoy a estrenar su caña, macho, y no falla, tío. Caña que sacamos, bueno, en verdad, si no la he sacado ya alguna también, la he estrenado. Es verdad, ¿eh? Que tú la estrenas, ¿eh? Pero sí que es verdad que hemos sacado hoy la Kiami y la estrenó con un verrugatillo guapo, que se lo va a llevar para comer. Está muy buena, Lolo. Vale, vamos a ver si quiere traer una doradica, pero bueno, ya sabes que a mí el viento que hay hoy no me gusta aquí mucho, el agua está regulera porque está un poco turbia, ya sabes que a los verrugatos les gusta mucho el agua turbia, pero bueno, nunca se sabe tampoco porque la pesca también es un mundo, pero bueno, yo que me conozco mis playas por aquí. Se puede coger una dorada, pero bueno, hemos venido más a echar días, pero sabía que, aunque acabo de mirarlo, esta mañana estaba el agua a 13 grados y ahora está a 15, ¿eh? Porque la verdad que sale el sol y todo eso está... Es la alarma para despertarse. Para despertarse de la siesta. Para trabajar. Así que... Así que familia, seguimos a tope. Vamos a echar la siesta. Compañero, a ver si saca pelo, igual que no me da tiempo. No, tío, no ha clavado, tío. Le ha dado lava, pero fuerte para adelante, ¿eh? No ha clavado, tío. Sí, claro. No ha clavado, tío. ¿Sabes lo que creo que es? ¿Eh? Creo que va a ser. Dios, qué picador la da, tío. Va a ser una raya de esa. Trozo grande, tío. No ha clavado, tío. No me has llevado a la cama, tío. No te ha dado tiempo, ¿no? No. A grabarlo. Joder.
Sancho fuertísimo, tío. Se llevaba la caña para adelante. ¿He visto yo la caña? Hola, compañero. ¿Va a sacar la caña? Va a tener la picada, pero yo creo que así, porque como la ha puesto el trozo tan grande, la ha clavado. ¿Qué otro picador le ha dado, tío? La ha clavado. Sí, con la otra cámara. Mira que te lo he dicho, mira que te lo he dicho. Yo creo que con la otra. No la pongas ese otro banco tan grande. Con la otra cámara yo creo que se habrá grabado. Un picadón, ¿eh? Este debe ser ahí, ese tío se ha caído. Dios, qué picador le ha dado, tío. ¿Está grabando? Sí. No creo que venga. Es que viene como. ¿Va a estar grabando para allá? Pinete, ¿qué te pasa? Uf. Anda, que pinete cabreado, vaya mosqueo que tiene. Pues familia, no sé, tengo una cámara grabando toda la jornada, ¿vale? Cuando llega a mi casa, la meto en el ordenador, veremos si se graba la picada. Tiene un picadón a yobarro impresionante. Cuando llega la jefa ya había cortado. Pero ahí tiene un picadón a yobarro. Le metí un yobarro, sí. Un trozo. Le digo, voy a poner el bicho. Y le ha metido un picadón a la R18 y no ha grabado. Y ya pues me ha dado el día. Vaya mosquera. No sé, familia, ya cuando edite el vídeo y todo eso, a ver si he podido grabar la picada con la otra cámara, pero la cámara, la caña, inca, y el 16. Pero bueno, ya está, cuando uno no está para uno, está para uno. Podría ser dorada, no lo sé. La picada es muy guapa, pienso que sería dorada. Pero bueno, cuando no está para uno, no, jefa, pero estoy cabrón. No hay nada, pues no hay nada, no está para ti. Pero bueno, yo sé, como sé que esto en cualquier momento entra una y, pero... Estás todo el día aquí y he perdido el pescado. Bueno, es lo que hay. Pinete enfadado. Pinete mosqueado. Pinete... Por lo menos, ojalá, compañeros, se haya grabado la pica. Por lo menos para que la veáis, la caña. Estaba yo, había lanzado la americana. Había lanzado la americana, la había puesto. Y voy así andando y miro la caña y digo, creo que me he mareado. Y estaba la caña para adelante. Y ya empezaba ya a sacar pelo, que ya la jefe corriendo a grabar. A grabar para que viera la bobina sacando hilo, pero... Pero nada. Pero no, yo he visto ya la caña que ha parado y se ha quedado arqueada. Y dice, jefa, cógela que está. Digo, no, ahí no hay nada, efectivamente. Pero bueno, ya está. No hacemos. Pues nada. Me quedo con la picada que he visto ahí, que madre mía, lleva la caña. ¿Eh? El pinete mosqueado hoy, nada. El mosqueado ya no me habla en todo el día, ¿eh? Uf, cualquier área habla. Ya tiene para todo el día más. Joder, mira, yo barro ese bueno. Manos negras. Bueno, chicos, vamos a echarle un ratico más. Venga. A tope. Bueno, compañeros, aquí tenemos pinete que está sacando la caña. A ver. Pinete cabreado. Pinete cabreado, no se lo puede hablar. Está mosqueado. Está mosqueado, mosqueado. Bueno, ya hasta sé que no estaba para mí hoy. No pasa nada. Pero no está para uno, no está para uno. No te preocupes, ya vendrá otro día. Te dará la recompensa. La recompensa, ¿no, capa? Claro. Pues esta calle está un poquito para atrás, ¿eh? A mí me la ha tocado la morralla. Y claro. Entera, ¿no? Es que le metió una americana pequeña. Mira, el dedo. No, bien entera, mira. Bien entera, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué rica. ¿No lo hice bien entera? No, por aquí la mordisquea. ¿Viene mordisquea? Sí, por acá. Como bueno, familia, vamos a tope, pero estoy desinflado. Ya ha dado un pescado muy grande, bueno, muy grande, ya he visto la caña para adelante. Sacando pelo a tope y... No sé si era la primera dorada, pero bueno. La primera dorada del año y podía ser buena. No, el pescado era bueno, era. Con el picadón que la daba, pero... ¿Qué está para mí? A tope. A tope. Pero bueno... Mira la jefa es una máquina. Dos pescados con el mismo anzuelo, ¿eh? Bueno, uno viene en el hilo y otro viene en el anzuelo, mira. Mira. Son besugos.
Mira, este viene. Está desmayado, ese nos ha comido la fuente. Pero ese mira cómo está tieso. Y este viene comiéndose la americana del hilo. ¿Lo ves? ¿Lo veis o no? Este está vivo. Bueno, no. Madre mía. Mira. ¿Dónde está para robar el hilo? ¿A una boba? Ah, no, son besugos. Son besugos. Listo. Exagerado. Voy a probarla, si no. Venga. Tonto. Venga, lanza, lanza. Órale. Bueno, chicos. Aquí tenemos pinete que le he dejado para que pruebe la aquí a mí. A ver qué da. Voy a pegar un lance. ¿Qué es, pinete? Está bien, aquí. ¿Está bien? Sí, no le quiero tampoco meter mucho a tope, pero... Está bien. Está bien, ¿no? Sí, pues, finita, ¿eh? A mí me gusta. Es muy finita. Me gusta, la verdad. No le he tirado un tope. He tirado un toquecillo, pero que está muy bien, muy bien. Esta no me deja ni probarla. Pero ya te he dejado. Ahora significa el pescado, ¿para quién es pescado? ¿Para ti, para mí? A media. ¿Eh? A media. Pero aquí lo sacaría. Bueno, te lo dejo a ti, que yo ya he sacado uno. Bueno, el moscado que llevo ya hoy yo. Por eso digo, ¿por qué no le deja el pescado? Oh. Bueno, el que es pescador sabrá lo que es. Que está tan dura la pesca y que se da un pescado bueno. Porque sé que seguramente era una dorada, y era una dorada buena. Pero no se puede hacer nada, jefa. Ahora te va la realidad de la pesca. No se puede hacer nada. Otro día el señor, eras como el señor, te recompensa. Ya, coño, pero hoy es el día del padre, me la podías matar hoy. Bueno, no te quejarás del almuerzo que has tenido hoy. No, también es verdad. Bueno, me quedo con la picada, casi un picador. Está más pillada la de la caña, la he visto para adelante. Ya que me empezaba, digo, hostia, qué mareado, he visto la caña. Se ha quedado así, luego empezó a ser caído. Y digo, ya está ahí. Cuando se ha quedado, digo, esto graba, 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 graba el carrete. He visto que se ha quedado la caña así y ya no sacaba hilo, ha parado, digo, no ha quedado. Pero bueno. Todavía nos queda una hora, familia. Todavía tenemos un ratico más. ¡A tope! Bueno, compañeros, el agua cambió a levante. No lo dije antes, mirá. Ha cambiado a levante. Y esta bomba ahora, ¿no? A mí me gusta. Esa la tenemos, la de la jefa, con un yubarrero bueno. Y aquella de allí, con la americana. Esta la tengo yo con un trozo de yobarro y aquella de allí con la americana. ¿Este qué? ¿Todo frío? Sí. Mira. ¿Qué hace? Le metí ya la cabeza de yobarro. ¿La cabeza ya? Una tapa, pero que vamos, que la tapa de antes era más o menos así de grande, ¿no? No, era más grande. No, era más grande, ¿verdad? Era el doble. Era el doble, era el doble. Era el doble. Pero bueno, familia, ya voy a meter la cabeza de yobarro ya. Media horita le voy a dar. Antes le había puesto una ración, ahora le he puesto una tapa. Pero bueno, siempre dice. Hay un refrán que dice, cemos grande, pescado grande. No sé si tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que hoy la metió hacemos más grande. Es de la casualidad. Sí, a lo mejor de la casualidad. Cebo más grande, pescado, pierden más. Eso pero sí. ¿Sabes? Os digo una cosa. La venganza será terrible. La venganza será terrible, volverá por él. Y le daré una lucha. Y una lucha. La lucha será terrible. Que sé que está por ahí. Vamos. Y creo que esta semana me voy a escapar. Voy a venir a por ella. A tope. Seguimos, chicos. Bueno, familia, ya vamos en el coche para casa. No he volado nada por hoy. Acabar la jornada. Pero que sepáis que... La venganza será terrible. La venganza será terrible, familia. La jefa me ha ganado hoy. Ha sacado un verrugatillo. La verdad que hemos tenido una caña, que era lo que queríamos. ¿Eh o no, sí, jefa? Que te voy a cerrar, que se escucha mucho el aire. Reto conseguido, la verdad. Reto conseguido, familia. ¿No? Sí. Reto conseguido porque, la verdad, hemos cogido la caña, la hemos tenido, hemos sacado un verrugatillo de buen tamaño, que se lo va a comer al horno. A ver si puedo sacar el picadón, porque de aquí para adelante, chicos, voy a poner una cámara grabando la jornada entera, porque me he comprado un montón de batería, ¿vale? Para estar grabando todas las picadas. Todas las picadas. Bueno, todas las picadas que piquen. Y nada, pues bueno, me llevo un poco más sabor de boca por eso, porque... Pero bueno, tenía ganas de pescar surcasting con pelo fino, lanzar mi R18. Mira, la que hemos quemado, mira, chaval. La primera quemada de cara. Y nada, familia, la verdad que hoy ha sido el día del padre, os felicitamos a todos. La jefa pegó el lance y os lo dedicó el lance y sacó en ese lance el verrugato. Luego le dedica las pepas, pero a ver si venía la pepona, pero nada.
Y bueno, la verdad que he tenido un picado muy guapo a Río Barrero. Pensamos que era una dorada, no lo sabemos si no lo vemos, pero bueno, ha sido una pica muy guapa. Pero lo vuelvo a decir, la venganza será terrible. ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Familia! ¡Mucho rollo! ¡Hasta la próxima!